Chicas, buenos días. Serán como las 12 de la mañana, creo, sí. Ahora os cuento todo lo que he hecho ya. No pensaba grabar, como siempre, pero bueno, tengo que deciros algunas cosas, así que aprovecho. Mirad, chicas, he limpiado la habitación, lo que no está escrito, he quitado las mesas, porque cuando hace calor, chicas, hay que limpiar bastante bien. Para que esté todo mucho más fresquito. Yo estaba escuchando toda la mañana la tele, las bacterias, en fin. Y bueno, yo como tengo nada, y menos aquí en la habitación, pues en un momento lo tengo. Y bueno, pues nada, he cambiado las sábanas también, porque yo ahora en verano sí que las cambio, no dos, porque duermo sola, y si duermo sola, pero una a la semana, y casi dos a veces, sobre todo las almohadas, sí. Pues, mira este. Pues eso, pues eso. Mirad todo lo que tengo que poner aquí. Ya no sé qué poner para que no me entre la solana, porque me entra desde por la mañana hasta por la noche. Menos mal que ya se está yendo, luego ya se va yendo, pero aún me queda un resquicio. Y ayer mirando en Amazon, que ya si lo compro, lo compartiré porque he visto que están súper bien, súper baratas. Es que yo no sé por qué no lo hemos hecho desde el primer momento. De mimbre, y ponerlas ahí, afuera. Y entonces yo ya tengo que bajarlas y subirlas y ya está. Pero creo que tampoco me va a quitar mucha luz. Me quita más la negra esta que me puso mi marido. Y para los mosquitos y todo me va genial. Pero ya he tenido que poner estas dos toallas. Porque Lucas está en la mar de bien, ya he visto que le he puesto su piscina, pero ahora dentro de un ratito ya lo meto para adentro. Y nada, chicas, nos vamos para abajo y os cuento, me llevo esto, he quitado hasta esto de aquí, que aquí tenía un mantón, lo he quitado. Lo he dejado lo más fresco posible, la verdad. Y lo más limpio para limpiar posible. Me llevo esto porque, espera, a ver, nos vamos abajo, chicas, porque si no, no se ve bien. Ay, ¿dónde pongo todo esto? Nani, mi niño está muy bien, ¿eh? Muerto de calor, no, mi niño está fresquito, si vive en la gloria, bendita, y Lucas también. Bueno, ya estoy abajo, no, es que no lo grabo porque si no me caigo. Mirad las sábanas, no miento, las que tenía puestas y ahora ya las voy a poner a lavar. Esto sigue igual, chicas, pero que me gusta y que fresquito. Llevo esto aquí porque es lo que os quiero hablar. Por ahora voy a dejar las cortinas abiertas porque si no, esto no se ve. Otra cosa que os quería comentar. ¿Verdad que os dije, os prometí que sería el de esa habitación hoy? Mirad, para que no os miento. Ya sabéis. Ah, por cierto, explicaré lo del vídeo pasado también. Tengo aquí ya todo preparado, que es que no sé al final, no sé si voy a poner esto, ¿eh? Y aquí también son las decoraciones que voy a poner. Ya lo tenía todo preparado. Incluso anoche pensé que estaba bien, estaba súper. Había descansado durante todo el día y pensé, ¿lo grabo ahora? Porque yo abajo ahora no tengo vecinos, digo, no, no voy a hacer ruido. Voy a hacer ruido, pero ¿a quién le importa? Como dice la canción. Pero chicas, no, 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 digo, no, no. Y aparte, ¿qué ahora os cuento? Pues nada, pues que no la vamos a hacer, casi se va a quedar súper fresca. También está fresca, también le he pegado un meneo. Y eso. Nani. Bueno, chicas, pongo en el trípode. Y hablamos de los que tengo que hablar. Y el trípode. Aquí. Os pongo aquí, chicas, que estáis muy bien aquí. Ay, Dios. Ay, no. Mira, hola. Qué bien. Chicas, es que no se ve bien. No se ve bien. Por eso es una de las cosas que me tiene amargada. El móvil. Pero bueno. A ver. He cerrado las cortinas, he encendido la luz de aquí porque el foco no me va. Tengo dos y los dos no sé qué les ha pasado. Me voy a poner más cerca. Es que yo tampoco me veo. Entonces, como que no sé. Yo lo veo muy borroso, la verdad.
¿A dónde vienes? Hola, mam. Hola, mam. No hay nada, solo... ¡Ah, gazpacho! ¡Gazpacho! Voy a hacer la cosa. Porque lejos conmigo la luz. ¿Vamos a mirar el reflejo? ¿El reflejo ese? Como será la ventana, yo también haga el reflejo, no lo sé. Así se queda. Bueno, chicas, así se va a quedar. Yo creo que al final lo he conseguido un poco. Al final he vuelto a abrir las cortinas, porque yo creía que tampoco eran las cortinas, pero sí que también son las cortinas. Y he puesto el espejo más para allá, ya lo habéis visto, y yo creo que ya se ve bien. Bueno, y ya está, ya no me enrollo más con las luces, me va a decir la pesada de las luces, pero es que es así. Y bueno, chicas, como me veis, me he dejado ya mi pelo rizado, ya sea para mí, ya a partir de agosto se acabaron las extensiones, se acabó el secador, se acabó el nada, porque la verdad que es que no me hacía tampoco, por eso lo he recuperado bastante mi rizo, que estoy más contenta con mi rizo. No me he echado espuma, no me he echado nada, solo me lo he lavado, me lo he dejado secar al aire pum pum y me he hecho un poquito de este flequillo. Porque el flequillo rizado no me gusta, para mí, no me queda bien. Pero, y ya está, y fuera extensiones hasta septiembre o algo así. Y las trenzas y esto. Y esto ahora porque el vídeo, pero en cuanto acabe el vídeo me hago aquí yo un moño rizado y me queda estupendo y súper cómodo. Me levanto por la mañana, bum, bum, mi moño y se acabó. Más cómoda imposible. Y con las trenzas también es muy cómodo, chicas. Si os gustan las trenzas, porque yo me lo lavo, o sea, yo me duchaba cada día y me echaba el agua por encima. Porque yo si no me mojo la cabeza en verano, como que no hago nada. Pero claro, con las trenzas no te lo puedes lavar, pero más que nada te refresca. Y lo que hacía era pues que se me secaba con las mismas trenzas, si están bien hechas y te quedan estupendo. Y luego el flequillo pues, me lo hacía un poquito y listo. Pero estaba de las trenzas aparte ya más de una semana sin haberme lavado el pelo con las trenzas, como que no. Así que ya digo, no, esta mañana me metí entera, porque chicas, seguimos con la ola de calor aquí en España, pero una ola de calor tremenda, tremenda. A Luca le he puesto su piscina y ahora habéis visto que está estupendamente mi niño ahí, se ducha, se baña, digo, por eso lo grababa, a ver si lo veíais que se bañaba, pero no, sabía que lo estaba grabando. Y a Nano de vez en cuando también le pongo una palangana en la terraza, y pero este no se baña, este no se baña. ¿Dónde está? ¿No lo veis? ¿Dónde ven? Y está mi niño, que no salimos a la calle, no lo saco, no, porque él ya es de no salir. Y con estas calores menos, y por la noche a veces digo, sí, lo voy a sacar, pero luego ya, aparte, ya no me apetece porque estoy agotada, reventada, y aparte que también a veces hace muchísima calor. Ayer le hablaba con una chica que salí y me lo decía, dice, si yo por la noche a veces noto más calor que está la calor del día entero, y digo yo, pues es verdad. Si yo hablo muchas veces con mi marido a las 9 y se lo digo, pues es que hace más calor que esta mañana. Bueno, vamos a dejarnos ya de la calor, porque todas sabemos, aquí en España, que siempre se me olvida las chicas de fuera, que sé que soy mucha la que me veis de fuera. Bueno, mucha, Ana, qué exagera eres. Que tengo un TikTok de eso más gracioso también. Pero, por cierto, chicas, voy a dejar de poner ni nombrar esta plataforma, porque creo que a YouTube como que no le gusta mucho esta plataforma de la que estoy hablando, porque me lo han dicho muchas chicas, muchas compañeras me lo han dicho, y aparte que yo también veo a las youtubers que lo dicen, así que voy a pasar. Y igual por eso, bueno, por eso no, porque que te restringen más el vídeo, no lo sé, porque yo ya no sé qué pensar, chicas, no lo sé. Bueno, pues eso, que no lo sé qué pensar. Y entonces, como habéis visto que la habitación, ya os lo he dicho, que no la voy a hacer, la pensaba hacer anoche,
porque me encontraba bien, estaba bien, me acababa de duchar, aunque el pelo no me lo había lavado todavía. Pero digo, grabo ahora para mañana, aunque sea a las 10 de la noche, porque abajo no tengo a nadie ahora, que están fuera. Pues digo, bueno, pues aunque haga ruido no le voy a molestar a nadie. Pero sabéis, chicas, que no, que luego pensé, no, porque luego me voy a agotar, no voy a poder dormir, me voy a acostar nerviosa por el vídeo. Digo, no, no, no. Así que digo, chicas, pues ya sabéis qué pasa. Que o lo hacemos la semana que viene o lo vamos a dejar ya para septiembre, porque ya en septiembre ya sabéis que vamos a empezar con otoño, sí. Hay un montón de youtubers que ya, sobre todo en Estados Unidos, ya han puesto las cosas de otoño en las tiendas. Aquí no, claro está. Aquí todavía, bueno, no lo sé, si Teddy ya mismo lo va a poner, ¿eh? Pero aparte de eso, es que en agosto, chicas, no voy a subir vídeo. Creo que haré el parón la semana que viene, ¿no? La otra, porque la semana que viene sí que ya terminaremos, creo que si hago la habitación aquella para enseñaros la habitación. Y si grabo algún vídeo, chicas, será algún vlog más que yo haga, que yo vaya grabando lo que hago, porque yo no me voy de vacaciones, yo voy a seguir aquí, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo cosas, pero sin la de esto de grabar y editar. Entonces, si yo aquella semana he hecho algo interesante o lo que sea, iré grabando alguna comidita rica o lo que sea, iré grabando y haré y os haré un vlog más una a la semana. Pero si no, nada, porque en agosto estáis todas de vacaciones. Yo, aunque no me vaya de vacaciones, pues también me lo voy a tomar con más calma, ¿no? Y bueno, que también hacen más cositas y hacen pues como que nos desintoxicamos un poquito. Yo de vosotras no me cansaré nunca, porque para mí también, ya lo he dicho 5.000 veces, que eso es una gran terapia. Pero bueno, así nos desintoxicamos un poquito y volvemos en septiembre con más ganas para arriba y con la decoración, que es lo que nos interesa. Y yo no voy a empezar ahora con la decoración. ¿Por qué no? Porque aquí en España no se estira tanto, aunque sé que me veáis de fuera y ya estéis con eso, pues yo no, yo empezaré en septiembre, que va a ser todavía pronto, pero yo ya, cuando volvamos con la temporada de septiembre, empezamos con otoño. ¿Eh, Nani? Si Dios quiere, claro está. El universo, el karma, el Buda, lo que vosotros creáis. Chicas, llevaba un clip ya hablando de esto, sin grabar. Y eso que lo tengo a modo selfie, pues sin grabar. Imagínate si lo tengo ahora de otra manera. Bueno, pues lo que venía diciendo, que como aprovechando de que quería subir vídeo y aprovechando, voy a recomendaros unos cuantos productos que yo sé que aquí muchas estamos para la decoración, estamos para todo. Pero como el tema de decoración lo vamos a dejar ya hasta septiembre, como he explicado, porque ya la temporada de verano ha acabado, ya hemos decorado todas, ya. Y bueno, no es que temporada de verano, sino que ya vamos a hacer un descanso, porque esto no es por temporada de verano, otoño, invierno, sino que son ideas para decorar durante todo el año. Pues en otoño sí que, claro, con las calabazas y por todo el rollito este, pues cambia un poco. Y en Navidad, claro, por Navidad, ¿no? Mi niño, ven aquí con la mamá. Ven aquí con la mamá, que no te ven. Pues eso, chicas. Entonces, ¿verdad que hace tiempo os dije que me había comprado un serum que era espectacular? Pues os lo voy a enseñar, porque anoche mismo me lo acabé. Y entonces, como esta mañana me han traído de Amazon, que ayer lo pedí porque no me quería quedar sin ninguno, pues es de la marca Rewell y es efecto lifting e hidrata. Y es verdad, chicas, qué pasada. No llega a los 4 euros, creo, y si supera son unos 4 y pico. Me parece que no, es marca loco, ya lo sabéis. Os lo voy a dejar aquí la foto, la captura, por si estáis interesadas. Druni, Primor, quien no pueda ir a un Primor porque lo tenga más lejos o a un centro comercial, bueno, por online también lo venden. Pues Clarés, casi en todos los pueblos hay, y allí lo compré yo.
No, Clarice, no, Druni, mentira, Druni, Druni. Pues es una pasada, chicas, se deja la piel. Y como se me acabó ayer, pues ayer mismo en Amazon por la noche, y me lo han traído, esta mañana a las 10 ya me estaba picando, chicos, a las 10 de la mañana que estaba ya, menos mal que no me había metido en la ducha todavía. Pues, chicas, tres, os dejaré el enlace abajo, ¿eh? Es de la marca Essence. Ya sabéis que yo, Essence, Ciaja, son mis preferidas. Así que, a ver, que no leo. Bueno, os voy a dejar aquí la fotito detrás. False Serum Hello de Essence. Y es original al 97%. Eso es otra cosa que me ha gustado mucho. Huele, chicas, que es una pasada lo que huele esto a limón. O sea, que te refresca un montón ahora para verano. Lo que os diré cómo me va, porque me lo he puesto solo esta mañana. Claro, entonces, pues no sé. Pero que ya deciros que este a la primera aplicación me encantó. Y este como que todavía no sé. No sé, ¿vale? Es de la marca Essence, oh, 329 o 35. Os dejaré... Sí, mirad la cajita de información, que os dejo muchos enlaces ahí para que vayáis directos. Mirad, pues este. Y sigamos con este, que también es de Ciaja, que este sí que me lo acabé ya hace muchísimo tiempo, os lo iré dejando aquí. Pero, y también me encantó, es antioxidante, efecto lifting, y también fue muy barato. No me acuerdo cuánto. Pero ya sabéis que todos estos productos no llegan a los 4 euros, ni mucho menos, ¿eh? Y mirad qué pedazo bote. Y me lo acabé, y si me lo acabé fue porque me gustó muchísimo también. Está, pues, acabado los dos. Esto ya lo voy a tirar. Y este va a ser el que me voy a poner ahora. Porque yo no soy de las que acumulan, ¿eh? No, 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 no. Yo se me acaba una cosa, compro. Si no se me ha acabado, hasta que no se me acabe, aunque no me guste, no lo compro. Porque claro, ya, pues ya sabéis que si yo me puedo comprar algo algún mes, va dedicado a la casa, no va... Hombre, chicas, que hay que mirar por nosotros, ¿eh? Pero que nos cuesta comprar esto por 3 o 4 euros, que nos sale más comprar cositas para casa. Pero hay que comprar también, claro está, hay que cuidarse. Pero no acaparar. Bueno, y luego para las cremas hidratantes, para después del serum, pues esta era la que había usado, lo voy a poner aquí... De Marine Algas, que también me encantó, se lo dije a la chica esta que digo que me encuentro mucho por el pueblo, a Inma. Y le mandé una foto para que la comprara y la compró. Pues una pasada también, es de algas marinas, también nos llegó a los 4 euros. Y a mí me encantó, vacía. Y claro, como ya se me ha acabado, pues la he repuesto por esta. ¿Veis? Que la estrené hace 2 días o así. Y esta es el efecto lifting, chicas, también es una pasada, es de Ciaja, no sé cómo se pronuncia, no lo sé, y es una pasada, es hidratante también, y bueno, os ponéis el serum este, el de Revlon, y este, wow, y os deja la cara una maravilla. Hoy me he puesto esto y esto, y claro, como que no me gusta mucho en este Essence, pero bueno, habrá que seguir probándolo. Os voy a dejar todas las capturas aquí. Ah, y los enlaces de esto no, porque esto lo podéis comprar en tienda física. Que ya os lo he dicho dónde. Y luego de contorno de ojos, que no me gustó nada. Ya, y mira, aunque lo he rebañado, lo he cortado y todo. Y ahora sí que ya me voy a comprar uno, porque ya se me acaba. Aunque ya sabéis que yo me pongo ahora lo que os voy a enseñar. Pero por el día, ¿no? Pues este de Ciaja. O 2 euros y pico, muy barato también, es que ¿qué queremos? Pero bueno, que también hace su apaño, ¿eh? Hace su apaño, el contorno de ojos con leche de cabra, chicas, este es con leche de cabra, me gustó por eso, porque digo, tiene que hidratar bastante, pero ya sabéis que lo que yo me he hecho es la Nivea. Mira, que estos botecitos van súper bien, ¿eh? Este lo compré también en Druni, 1 euro, 1 euro. Pues para el contorno de ojo por la noche, wow, ya, yo creo que ya sabéis, la mitad de la mitad es una pasada, es lo que yo me echo por la noche, esto, y por la mañana esto, porque no va a ir con la Nivea por la mañana, claro, y bien. Ah, y luego para las que usáis lentillas, tanto de colores, normales, lo que sea, también pedí este, que es uno de los que más me ha gustado en Amazon, V-Ops,
También, yo sabéis que busco lo más barato, súper barato, y también os dejaré el enlace abajo. Es pequeñito, está el grande y el pequeñito, pero yo quería este pequeñito para llevarlo en el bolso. Para cuando estoy todo el día fuera en casa de mi madre, en fin. Y wow, lo bien que va. Y para finalizar, el de, yo sabéis que también soy mucho de Ritual, que tampoco es que me lo compre mucho porque pican un poco, pero mi marido a veces le da la vena y me lo regala. Y bueno, y la crema esta, que esta sí que es que merece la pena al 100%, es un body cream, pero que refresca, chicas, refresca, o sea, para el verano, porque yo me voy a poner una crema pastosa después de ducharme, no, porque a los 2 minutos ya estás muerta de calor, bueno, que te sobra la crema. Pues esta refresca un montón. Sé que hay muchas de otras marcas, me parece que en el Mercadona también tiene una, pero bueno, a mí esta de Ritual me encanta. Bueno, chicas, pues dicho esto, ya lo tengo todo aquí. Lo que sea para tirar, lo tiraré, y lo que no, pues me lo vuelvo a subir. Y que nada más, chicas, que lo que os quería decir era eso, que la semana que viene, si Dios quiere, sí que seguiré subiendo vídeo, lunes, miércoles y viernes. Y si puedo, a ver si me lío con aquella habitación, aunque sea poquito a poco grabando, y luego montar el vídeo para que lo veáis el lunes o el miércoles. No, el lunes no, el miércoles. Pero si... Oh, no, ahora me da cuenta, chicas, que no me he pintado las uñas. Vaya influencer. Bueno, pues eso, que... Es broma. Que eso, que lunes, miércoles y viernes, pero que ya la otra semana, pues como un paroncito. Lo vuelvo a decir, que si grabo algún blog más, pues lo subiremos. Ahí durante unos días estaré grabando y luego lo montaré para que lo veáis, uno a la semana. Y si no, pues ya o estaremos en contacto por comunidad. Ahí os iré actualizando las cosas. O los que me seguís en Instagram, pues también ahí algo seguiré publicando, porque yo me gusta. Y luego en TikTok también seguiré publicando cuando tenga ganas. Pero aquí de YouTube vamos a hacer como un... ¿Cómo se dice? Un parón. Vamos a hacer un... eso, una desintoxicación. Bueno, chicas, que se os quiere muchísimo. Que me hago repetitiva, pero si eres nuevo y has visto este vídeo, pues suscríbete, manita arriba, comenta, comparte. Y y respecto al vídeo de la semana pasada, que muchísimas gracias, que me entendisteis todas. Este es un vídeo de un canal sobre todo de decoración. Si hablo cosas que las he hablado, claro, de mi colonoscopia, de mis enfermedades, de mis cosas, claro que las he hablado, porque es cosa mía, pero a lo que repercute detrás mío, pues eso es lo que no he dicho nunca, ni por ahora lo pienso decir, ni por ahora, ni creo que lo haga nunca, ¿vale? Es cosa, yo cuento lo que es cosa mía, ¿vale? Si me voy a algún sitio, si me he ido yo sola. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Me hizo mucha gracia, Mariluz. Habla de lo que te salga de él. Y yo no sabía lo que me decía hasta que me lo dijo. Qué graciosa soy, chicas. De verdad que os quiero muchísimo. Que no os lo digo porque sí, ¿eh? De verdad que os quiero muchísimo. Bye. ¡Mua! Y si estáis en un sitio donde hace mucha calor, por favor, chicas, cuidaros que da calor. Es lo que decían en la tele, que te viene, o sea, y no te das cuenta hasta que ya te da el mareo y te caes. Y te caes redonda, ¿eh? O sea, que tener mucho cuidado. Ahí.